La cara del rey Felipe en la Catedral de Palma era un poema. No podía dar crédito a lo que estaba ocurriendo a escasos metros de distancia y se vio obligado a interrumpir los saludos a las autoridades congregadas en la misa de Pascua para atender a la discusión que su madre y doña Leticia mantenían ante los ojos de todos los presentes. Era un gesto sin precedentes, al menos en lo que a la esfera pública se refiere. El encontronazo entre ambas reinas suponía un antes y un después en la imagen de la institución y don Felipe, consciente de que aquella escena no podía proseguir, no tardó en actuar. Pero, ¿qué dijo el monarca? ¿Con qué palabras frenó la discusión que desde hace unas horas está dando la vuelta al mundo? Lux ha puesto en contacto con un experto en lectura labial que ha descifrado el enigma. Una vez Felipe se percata de lo ocurrido entre su madre y su mujer, se gira, su semblante es serio y preocupado, y primero se dirige a su esposa, a la que intenta tomar por el brazo derecho sin éxito, ya que ella lo retira antes de que él llegue a tocarla. Por favor, déjalo, le espeta a su mujer, que sigue enzarzada con su suegra. Instantes después, entonces sí, Felipe toma por el brazo a Leticia y es entonces, cuando se dirige a su madre con el mismo mensaje. Déjalo ya, le dice. Doña Sofía desvía la mirada, suelta a las dos niñas, la infanta Sofía y la princesa Leonor, y se dispone a salir de la catedral. Momentos antes, tal y como queda reflejado en las imágenes, ella pretendía sacarse una foto con sus nietas a las que, según el experto en lenguaje labial, les dice, ahí, 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 para que miren al objetivo de la cámara. Se trataba del fotógrafo oficial de Casa Real, muy conocido por todos los miembros de la familia del rey y veterano en la cobertura de la misa de Pascua de cada año en Palma. Las fotos eran para él, de ahí que no se comprenda el afán de doña Leticia por impedir esa imagen de doña Sofía con sus nietas. Felipe, a su padre, sabes que no es el momento. Una vez fuera del templo, un clima relajado y distendido parecía reinar entre los seis miembros de la familia. Ni rastro de la hostilidad que minutos antes había entre ellos. Los seis posan para el resto de fotógrafos que les esperan a la salida de la catedral y aparecen radiantes. Algo confusos a la hora de ubicar sus posiciones, pero nada fuera de lo corriente. En un primer lugar aparece la reina Sofía con sus dos nietas a las que anima diciendo, muy bien. Instantes después, se acerca Leticia y la emérita le espeta, ya veré. Por su parte, la esposa de Felipe VI se limita a sonreír, a apremiar a las niñas para que caminen y a despedirse de los fotógrafos. Ellas copan el protagonismo en ese instante ya que son las que atienden a los profesionales gráficos. Don Juan Carlos y don Felipe permanecen en un segundo plano protagonizando una escena que ha pasado inadvertida. Mientras las dos reinas y las dos niñas saludan a las cámaras, don Juan Carlos aprovecha para dirigirse a su hijo. Felipe, Felipe, ven un momento, le dice a su vástago, según ha podido descifrar el experto en lectura labial con el que Luca ha contactado. El rey se acerca a su padre y le dice unas palabras al oído, eso hay que hablar. Felipe le atiende y le responde, ¿qué? ¿Cómo? Ahora no, ahora no. Sabes que no es el momento, ¿comprendes? Es posible que el rey emérito le hiciera referencia al tenso momento vivido instantes antes en el interior de la catedral. Felipe prefería ignorar esa escena en aquel instante y se disponen a reunirse con el resto de la familia para posar ante los medios. Dan las gracias a la prensa, se despiden y, en un momento dado, Sofía se dirige a su marido para decirle, bueno, no hay nada que hacer. Fotógrafos que les esperan a la salida de la catedral y aparecen radiantes. Algo confusos a la hora de ubicar sus posiciones, pero nada fuera de lo corriente. En un primer lugar aparece la reina Sofía con sus dos nietas a las que anima diciendo, muy bien. Instantes después, se acerca Leticia y la emérita le espeta, ya veré. Por su parte, la esposa de Felipe VI se limita a sonreír, a apremiar a las niñas para que caminen y a despedirse de los fotógrafos. Ellas copan el protagonismo en ese instante ya que son las que atienden a los profesionales gráficos. Don Juan Carlos y don Felipe permanecen en un sí, para que miren al objetivo de la cámara. Se trataba del fotógrafo oficial de Casa Real, muy conocido por todos los miembros de la familia del rey y veterano en la cobertura de la misa de Pascua de cada año en Palma. Las fotos eran para él. De ahí que no se comprenda el afán de doña Leticia por impedir esa imagen de doña Sofía con sus nietas. Felipe, a su padre, sabes que no es el momento. Una vez fuera del templo, un clima relajado y distendido parecía reinar entre los seis miembros de la familia. Ni rastro de la hostilidad que minutos antes había entre ellos. Los seis posan para el resto de fotos. La cara del rey Felipe en la Catedral de Palma era un poema.
No podía dar crédito a lo que estaba ocurriendo a escasos metros de distancia y se vio obligado a interrumpir los saludos a las autoridades congregadas en la misa de Pascua para atender a la discusión que su madre y doña Leticia mantenían ante los ojos de todos los presentes. Era un gesto sin precedentes, al menos en lo que a la esfera pública se refiere. El encontronazo entre ambas reinas, déjalo, le espeta a su mujer, que sigue enzarzada con su suegra. Instantes después, entonces sí, Felipe toma por el brazo a Leticia y es entonces, cuando se dirige a su madre con el mismo mensaje. Déjalo ya, le dice. Doña Sofía desvía la mirada, suelta a las dos niñas, la infanta Sofía y la princesa Leonor, y se dispone a salir de la catedral. Momentos antes, tal y como queda reflejada en las imágenes, ella pretendía sacarse una foto con sus nietas a las que, según el experto en lenguaje labial, les dice, ¡ay, ay, ay! Suponía un antes y un después en la imagen de la institución y don Felipe, consciente de que aquella escena no podía proseguir, no tardó en actuar. Pero, ¿qué dijo el monarca? ¿Con qué palabras frenó la discusión que desde hace unas horas está dando la vuelta al mundo? Lux ha puesto en contacto con un experto en lectura labial que ha descifrado el enigma. Una vez Felipe se percata de lo ocurrido entre su madre y su mujer, se gira, su semblante es serio y preocupado, y primero se dirige a su esposa, a la que intenta tomar por el brazo derecho sin éxito, ya que ella lo retira antes de que él llegue a tocarla. Por favor.